Mi nombre es María José Parajeles. Yo estudié ingeniería eléctrica en la Universidad de Costa Rica y actualmente trabajo en una distribuidora en Costa Rica. Y bueno, soy ingeniera de planificación. Entonces, mi trabajo es básicamente planificar, ¿verdad?, el sistema de distribución del área de concesión de mi compañía y hacer estudios para que la electricidad llegue de la mejor manera a cada uno de nuestros clientes. Yo fui a un colegio científico, me gradué en un colegio científico, entonces en realidad como que desde muy temprana edad, digamos, me empecé como a relacionar más con el área de las ciencias, ¿verdad? Y tuve como una influencia muy grande que venía de mi cole, que al fin y al cabo también fue una decisión que yo, ¿verdad?, tomé de cambiarme al cole científico. Y bueno, ahí en realidad uno tiene una influencia mucho más grande y también tiene muchas motivaciones, ¿verdad? O sea, al menos siento que yo sí tuve mucha suerte en esa parte porque en definitiva mis profesores y todos siempre nos daban como mucha libertad y nos motivaban mucho para que persiguiéramos esas carreras que por lo general se ven como retadoras, ¿verdad? En otros, tal vez en otros lugares. Entonces, bueno, yo personalmente me gustaba mucho la mate en ese momento. Pero no, o sea, no me veía como trabajando en mate específicamente. Entonces, la verdad, empecé a buscar como ingenierías que me llamaran la atención y literal así, revisando la información de la U, me di cuenta que lo que me gustaba y me llamaba más la atención era ingeniería eléctrica. Entonces, decidí ingeniería eléctrica y por dicha salió bien. Y básicamente como por mi formación, ¿verdad? Por el cole al que yo fui y también porque de ahí tuve como mucha motivación de no tener miedo y de verdad saber que uno es capaz de poder estudiar una carrera retadora si eso es realmente lo que quiere hacer de su vida. Bueno, en mi trabajo, como yo soy ingeniera de planificación, ya les conté, en realidad ahorita el mundo de los sistemas eléctricos está pasando por un montón de cambios, ¿verdad? Porque hay un montón de tecnologías nuevas que vienen, entonces ahora todo el mundo quiere un panel solar o todo el mundo quiere un carro eléctrico, ¿verdad? O muchas de esas tecnologías nuevas que sí son súper buenas ambientalmente, pero que también suponen un reto muy grande en la operación y en el control de los sistemas eléctricos a como están diseñados ahorita, digamos. Entonces, en mi área, básicamente esos son como los retos más nuevos, digamos, que se han venido viendo, porque en realidad siempre existen otros como de confiabilidad, ¿verdad?, del sistema eléctrico y de que en general el país pues tenga un sistema eléctrico competitivo, ¿verdad?, que atraiga inversión, etc. Bueno, al menos para mí, yo creo que lo más emocionante son justamente esos cambios. Yo creo que nosotros en general somos una generación que nos ha tocado enfrentar cambios en un montón de áreas, ¿verdad? Y que el sistema eléctrico en definitiva no es una excepción. Entonces, al menos yo estoy muy curiosa, ¿verdad? Y me emociona mucho que apenas esté empezando mi carrera y que tal vez voy a poder aportar o voy a poder ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con los sistemas eléctricos en el mundo. Cómo eso va a ir evolucionando en respuesta a las necesidades ambientales, ¿verdad?, que hay, en respuesta a las necesidades industriales o eléctricas en general que se vayan teniendo en el mundo y que en definitiva cambian un montón año con año. Entonces, para mí, ese cambio o esa posibilidad de aporte que tenemos ahora es de las cosas que más me emociona. Bueno, yo creo que a veces estas áreas de ciencias o de ingenierías tal vez no tienen como una visión o un entendimiento tal vez de la gente tan amplio como tal vez es una carrera en salud, ¿verdad? O sea, tal vez una persona que alguien le diga, mira, yo soy doctor, pues tiene un entendimiento más grande de lo que eso le aporta, ¿verdad?, a la sociedad. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como ingenieros o como mujeres también en estas áreas tenemos es poder dar a conocer realmente la importancia que estos ámbitos también tienen, ¿verdad? Y o sea, para mí al menos es increíble cómo el sistema eléctrico ha avanzado y cómo ahora es posible que usted nada más necesite conectar algo en la pared de sus cuartos y todo funcione, ¿verdad? Y eso pueden ser cosas tan sencillas como que yo prenda mi lámpara, pero también son cosas tan importantes como conectar respiradores, ¿verdad?, para personas o en realidad, en general, es entender
cómo estos ámbitos, en especial, hablando del mío ahora, el eléctrico, en realidad es una piedra fundamental, digamos, en el funcionamiento de la sociedad como tal, y que en realidad el aseguramiento de que eso continúe siendo tan efectivo como ahora, es responsabilidad, digamos, de nosotros como generación, y para mí eso es lo que me mueve y lo que me motiva a seguir trabajando en este sector al menos. Bueno, en 10 años yo espero haber ido a estudiar al extranjero y haber podido avanzar en mi carrera profesional y académica, ¿verdad? Al menos yo siempre he tenido una orientación muy investigativa. Entonces yo siempre he encontrado muchísimo valor en lo que la academia o en general las personas que se dedican a la investigación tienen en la sociedad, ¿verdad? En general, en los avances de todos los sectores. Y yo en 10 años, ¿verdad? O en 20 o en 30, espero formar parte de un frente de este tipo de profesionales, de investigadores en general, que puedan ir formando el camino, ¿verdad? O dando las pautas para que el resto de los sectores puedan seguir funcionando de la mejor manera, de la manera más eficiente y ahora, mucho más importante, más apegadas a las metas ambientales, ¿verdad? Que tenemos ahora. Y que en definitiva el sector eléctrico es uno de los que más contribuye en eso. Entonces, ese es mi plan para los próximos 10 años o más. Bueno, yo creo que en realidad nosotros en general como sociedad deberíamos ir yendo hacia la definición básica de feminismo, y es que todo el mundo debería ser capaz de poder hacer lo que realmente quiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que unas iniciativas como estas son muy importantes porque tal vez hay personas, ¿verdad?, que están en desarrollo todavía, que están decidiendo que quieren estudiar, o mujeres que tal vez por su ambiente y por su realidad les da un poco de temor tal vez tomar una carrera en estos sectores, o que tal vez inclusive ni siquiera tienen conocimiento, ¿verdad?, de lo que podrían hacer con sus habilidades. Entonces yo creo que una iniciativa como esta es súper importante para que esas personas que tal vez están en otra realidad, ¿verdad?, menos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, que están tal vez en una realidad menos positiva, como tal vez las oportunidades que yo tuve, ¿verdad?, o otras de mis compañeras, que tengan la oportunidad de conocer cuál es el sector, que el sector en realidad ahora es un sector súper más inclusivo, ¿verdad?, y que en definitiva sí es lo que ellos quieren hacer con su vida, que no, que ser mujer no debería ser un obstáculo en eso. Bueno, yo creo que en general, un consejo que yo le podría dar a una María José del pasado sería que tal vez disfrute más el proceso de estudiar, ¿verdad? Que realmente sea consciente de la suerte y de la gran oportunidad que tiene de estar en la U, de estudiar una carrera que años atrás, y no muchos tampoco, una mujer jamás se hubiera atrevido a incursionar del todo. Y que disfrute el proceso, que se atreva a de verdad ser un ejemplo para otras mujeres y que se participe de todo lo que pueda participar también, ¿verdad? Que de verdad pueda ser una voz que ayude a otras mujeres a que también cumplan sus sueños, como yo en algún momento, o en ese momento, digamos, estaba cumpliéndolos. Entonces creo que ese es el mensaje. Bueno, yo creo que lo más importante en realidad es que todas estas niñas y mujeres tienen que entender que ellas, si realmente lo que quieren hacer es tener una carrera en las ciencias o en matemática o ingeniería, ¿verdad?, o lo que quieran, que sepan que tienen la capacidad para hacerlo y que existen las herramientas también para que puedan cumplir esos sueños, y que la situación que tienen en este momento o el solo hecho de que sean mujeres o sus realidades actuales no deberían ser nunca un obstáculo para que cumplan esos sueños. Entonces, si en realidad eso es lo que quieren hacer y eso es su pasión y lo que quieren dedicar su vida, que de verdad se atrevan a ir rompiendo esos paradigmas, y que en definitiva las que ya estamos aquí, de fijo nos vamos a apoyar unas a otras. Entonces, que adelante, que lo intenten.